Bienvenidos a su programa Hablemos de Póker. Ya estamos en el capítulo 149, así ya tenemos gente que ya como es de la casa, que de alguna u otra manera por su éxito deportivo lo hemos tenido más de una vez. El invitado de hoy es de la casa, sin lugar a dudas, él es Leonardo Cepeda. Marco Cepeda, bienvenido al programa. Gracias, Felipe, por la invitación. No, acá. Muchas gracias por venir. Acá estamos de vuelta, ¿no? Y qué bueno saber que eres de la casa y alegrarnos de tus triunfos. Cerraste muy bien el año, pero queremos partir por tu afición a la hípica. ¿Cómo nace? ¿Cómo parte de tu parte hípica que está en tu corazón? ¿Eh? Sí, la verdad es que somos hípicos de bien chicos, la verdad. Y nuestra posibilidad de tener caballo empezó cuando me fui a vivir a Antofagasta por un tema de negocio. Viví mucho tiempo allá y tuvimos la opción de comprar caballo allá en Antofagasta, que eran a menor precio. Y pudimos participar de la hípica allá, que era bastante entretenido. Mira qué bueno. ¿Y buenos resultados? ¿Ganamos alguna carrera? ¿O? Sí, ganamos bastante carrera. Mira qué bueno, sí. He conocido hípicos que llevan mucho tiempo y los triunfos son lejanos. No, la verdad es que tuvimos bastante suerte con mi hermano allá y ganamos bastantes carreras. Bueno, estuvimos alrededor de 4 o 5 años con la hípica allá. Así que nos fue bastante bien en realidad. Lo pasamos bastante bien con el tema hípico. Bueno, y esto fue en Antofagasta y bueno, entiendo que Antofagasta ya es una plaza que ya no existe, ¿no? Sí, es una plaza que lamentablemente ya no existe. El hipódromo cerró. Ya aproximadamente, sí, unos 3 o 4 años creo que ya cerró el hipódromo. Y nos quedamos sin hípica en Antofagasta. Así que tuvimos que regresar acá a la zona central. Pero bueno, han habido disputas ahí, parece, por el Monumento Nacional. Ahí está todavía en juicio porque todavía no se ha movido nada. No ha salido ningún edificio nuevo por lo que yo he podido apreciar. Sí, la verdad es que los temas de construcción están detenidos. Creo que el hipódromo tiene que, como patrimonio nacional, tiene que ser trasladado a otro lugar para poder construir ahí. Y creo que no se ha hecho por el momento, así que están ahí en una disputa, están en juicios, creo. Así que lamentablemente el hipódromo no sigue ahí, no se ha trasladado a ninguna otra parte y creo que las personas que compraron los terrenos tampoco han podido construir, así que ahí están en ese dilema, digamos. Yeah. Bueno, a esperar que la hípica es un deporte muy entretenido, los que son amantes de los caballos. Y bueno, nosotros siempre un poco sabemos que tienes tu hija regalona, pero ahora queremos aprovecharte en esta parte de hípica y por qué no hacer una semejanza entre el póker, un deporte mental, versus la hípica. ¿Qué elementos crees tú que hay al momento de los resultados o de los candidatos favoritos a la hora de un torneo de póker? Sí, la verdad es que podemos asimilar bastantes cosas de la hípica al póker o del póker a la hípica. No sé, están los callos favoritos, como tú bien los dices. En los torneos de póker también están los jugadores favoritos, que efectivamente son los profesionales contra los aficionados. En el tema de la hípica también podemos decir lo mismo. Están los caballos favoritos que son de mejor nivel contra otros caballos que a lo mejor no son de mejor nivel, pero que por circunstancias también pueden ganar a los favoritos. Así que pasa muchas veces en el póker también. Como decimos, en el póker no siempre ganan los par de as. En la hípica también no ganan siempre los favoritos. O sea, no gana siempre que paga un peso 20, ese pago que gana, paga 14 pesos. Exactamente. Y eso sea, obviamente, en el póker le llamamos varianza, que la expectativa es que un caballo tiene un 80% de probabilidad de ganar, un par de ases pre-flop tiene un 80% de probabilidad de ganar, pero bueno, a la salida un golpe entre los caballos, una encerrona, qué sé yo, y el caballo favorito queda en el camino, y al par de ases le sale un par de 9, que el oponente completa set y nos pasa algo también muy parecido en el fondo de la hípica, ¿no? Sí, en la hípica también suceden bastantes cosas, como tú bien dices, una mala partida, una cancha distinta, porque también se corre en diferentes superficies, una cancha pesada, una cancha más liviana. Entonces hay bastantes, digamos, inconvenientes que podemos asimilar que también suceden en el póker. En el póker tienes que pensar que una mesa por lo menos de 9 o 10 jugadores, en la hípica también corren 10, 11 o 12 caballos por carrera. Entonces, siempre van a haber, digamos, disputas o contratiempos, como le llamamos en la hípica. En el póker le llamamos varianza. Exactamente. Y como te digo, no siempre se da el resultado que todos esperan, que es que ganen los favoritos, que debido a los inconvenientes que hay, no siempre sucede. Bueno, eso lo entretenía. Yo siempre le he estado un poco de mostrar a ustedes que están en su casa, que dice, bueno, ¿cómo es eso? La varianza, claro, la varianza, la diferencia a lo mejor en los caballos, dice, oye, pero ¿cómo ganó un caballo que pagaba un poco más y venía el favorito?
efectivamente esos contratiempos en la hípica tienen su nombre. En el póker, que el resultado de una decisión es inmediata, porque las cartas caen primero en el flop, después el turn en el river, uno sabe inmediatamente los resultados. En una carrera sabe inmediatamente los resultados. No muchos se dan cuenta que a veces el favorito tuvo una encerrona o que tuvo un dolor inesperado, que son parte de la situación. Y eso, en el fondo, para nosotros sería como la varianza. Y en ustedes la hípica le llaman los contratiempos propios de, sí, digamos, de la carrera. Sí, exactamente, los contratiempos propios de la carrera, bien como tú dices. Bueno, en el póker la verdad es que también suceden bastantes contratiempos, la verdad es que sí, obvio. Sí, tenemos que pensar que generalmente los torneos son de 2 o 3 días, entonces en ese periodo de tiempo tan largo que llevamos jugando contra tantos jugadores, efectivamente pasan bastantes contratiempos, ¿no? Hay que estar ahí estudiando las mesas, viendo qué pasa con los jugadores. Sí, exactamente, ustedes también me imagino que tienen la posibilidad de algunas carreras no correr porque vienen muchos caballos buenos y también hacer lo que nosotros llamamos selección de mesa. También yo creo que tú que ganaste, me imagino que hiciste una selección de oponentes cuando había muchos caballos buenos en una carrera. Exactamente. También nosotros, como tú bien dices, tenemos la opción de elegir a veces carreras en el momento de las inscripciones, y si vemos que hay, digamos, un oponente demasiado bravo, preferimos pasar esa carrera e inscribirnos en otra. Efectivamente, como tú lo dices, en el póker, cuando ves, no sé, sentado a 4 profesionales en una mesa y tienen la opción de poder elegir otra mesa, obviamente te vas a ir a la otra mesa. A la mesa más liviana. Más accesible, obvio. Oh, qué bueno, claro. La idea es tratar de ir avanzando. Bueno, el póker es vida, y un poco lo que un poco trato de mostrar en este programa. Y de alguna u otra manera se traslada a todo índole, digamos. El póker es un deporte de relaciones humanas, que está muy presente, que hay que tener una capacidad, digamos, de estar muy atento a los cambios, a las circunstancias, y que son decisiones importantes. O sea, el 90% de un resultado en el póker no pasa por las cartas, pasa por otro tipo de decisiones, y que eso lo hace un deporte muy apasionante. Me imagino que las carreras también, la elección del caballo pasa por muchas cosas, digamos, de partida uno puede escoger una muy buena genética, pero al final los resultados se van viendo después, pues ustedes compran potrillos, pues los resultados también se van viendo en el tiempo. Si heredó las mismas condiciones del pedigrí anterior, ¿cómo funciona esa elección de caballos, digamos, antes que corran? Cuando claro, están... La verdad es que tratamos de elegir, digamos, las mejores sangres, pero como bien tú dices, a veces no son las mejores elecciones. Tú sabes que, como en el póker, puede pasar cualquier cosa. Tú sabemos que en el póker también ganan personas que son simplemente aficionadas, que lo hacen por amor al deporte del póker, y también se les da las opciones de ganar. Eso es lo bonito del póker. Eso es lo bonito del póker también, que claro, no siempre ganan los mismos, no siempre ganan los profesionales. O sea, en el largo plazo un caballo bueno va a ser un caballo rentable. Exactamente. Pero no se va a ganar todas las carreras. Exactamente. En el póker, en el largo plazo, es un juego también donde le da opciones, digamos, que haya más ganado, pero en el largo plazo los jugadores rentables o que estudian, que se preocupan, son los que en definitiva sacan un valor positivo a la hora de sacar cuentas. Efectivamente, ahí son los profesionales los que a largo plazo siempre van a ganar. Pero, como te digo, también le dan la oportunidad a los aficionados que de vez en cuando puedan levantar algún trofeito, claro. Para darle también incentivo a que se sigan acercando al póker y también puedan seguir participando en los torneos. Bueno, también el póker tiene muchas oportunidades. Entre las oportunidades están estos campeonatos nacionales que se hacen con valores y premios agregados. Yo no sé si en la hípica hay auspiciadores el minuto también. Yo escucho... No sé, pues esta es la carrera de Hernández Motores. Me imagino que Hernández Motores incentivará con un premio especial esa carrera, o cómo funcionan esas carreras que tienen nombre y apellido. Mira, en la hípica también existe el tema de auspiciadores. Las carreras importantes generalmente corren por parte de los auspiciadores, que son los que ponen los premios, digamos, para darle más realce a la carrera. Exactamente, para darle más realce a la carrera. Hay un tema de publicidad también ahí entre medio de todo esto. Así que de esa manera funciona. Como con el póker también tenemos nuestros auspiciadores. Así que son es. Que le agregan, aportan al premio. En este caso, quienes organizan ese aportan dinero especial al premio para hacer que,
sea mucho más atractivo para el jugador. Exactamente. Y también pasa en el golf, que hay empresas que auspician. Bueno, eso es lo lindo de este deporte mental, que ustedes no lo crean, tiene muchas similitudes, digamos, a otros deportes en varios conceptos. Tenemos también a Vidal, que es un hípico, ¿no? Que hemos visto que tuvo un caballo hermoso que ganó hace el año anterior acá, el campeón, ¿no? Claro, sí. Y ese vendió en 3 millones de dólares. Ahí, sí, creo que el precio fue entre 2 o 3 millones de dólares, creo que vendieron ese potrillo al extranjero. Bueno, eso también se da un poco el batatazo, o sea, de comprar un caballo y poder venderlo al extranjero en 3 millones de dólares, le cambia la vida a cualquiera. Es como en el póker que... Menos Vidal. No, claro. Es como en el póker que no ganemos la Serie Mundial, ¿cuál? Exacto. Más o menos ese... Esa es la probabilidad. La probabilidad, claro, de que tengas un caballo así de bueno y que lo puedas vender en esa cantidad de dinero al extranjero. Sí, pues esas son otras, digamos, elementos interesantes de la hípica, de esos... De la nada, digamos, de un caballo que se compró de pequeño a un valor muy razonable y venderlo a una proporción, digamos, como en el caso de Arturo Vidal. Entiendo que Arturo Vidal también le subió un poquito los pesos a los caballos en los remates ahí. Sí, cuando va Vidal, sí, la verdad los números son más o menos fuertes. Sí, la verdad es que Vidal compra bastante caballo y, como tú bien dices, cuando él quiere comprar uno va colocando precio nomás, así que... Los precios de los caballos, la verdad, que están bastante elevados. A la hora que va Vidal a los remates. ¿Saben qué nombre aquí? Digamos que se la juega. Digamos que hay que escapar un poco de Vidal cuando va a los remates. Hay que preferir otro tipo de remate donde no esté Vidal. Bueno, qué entretenido. Bueno, ahora de frentón al póker nos vamos a ir con una nota de lo que viene en Dreams, este es un torneo internacional donde andan a un torneo mayor de 55 y de damas, y después venimos con una entrevista. Quédense nosotros, sigan en sintonía de Quinta Visión. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Ya Poker y Dreams Poker Tour 2016, una alianza que te entregará cientos de opciones para participar en los mejores torneos del país. Ya Poker será el auspiciador del Dreams Poker Tour, entregando dos paquetes para el Punta Gana Poker Classic 2017, que premia el tercer y segundo lugar del ranking Dreams Poker Tour. Habrá un exclusivo torneo Senior y Only Ladies. También traerá una parada LPS a Chile, que será un carnaval de póker innovador que contará con dos nuevos eventos. Un torneo senior para mayores de 55 años y un torneo exclusivo para mujeres. Habrá satélites para el Dreams Poker Tour. Una vez que se definan de manera oficial las fechas del circuito Dreams, la sala Ya Poker organizará satélites de $22 para cada fecha del circuito, los que se iniciarán con solo 6 jugadores, entregando un paquete garantizado que incluirá la estadía y entrada al torneo del circuito Dreams Poker Tour. Atención, ya que si tienes tu cuenta validada de Ya Poker, en Dime Poker se le regalará al ganador del satélite $50 más en la sala. Dólar Dólar será el cajero oficial de la sala, además de los cajeros de clubes autorizados en el manejo de fichas Ya Poker. Enfrenta a la selección chilena de póker. Ya Poker te dará la oportunidad de enfrentar en vivo a la selección chilena en un torneo el día anterior a la parada del LPS Chile 2017. Debes estar atento a la información que te permitirá enfrentar a los mejores jugadores chilenos que nos representarán en el próximo campeonato mundial de póker deportivo. Ya lo saben, un gran panorama se viene en Ya Poker. Mucho éxito a las mesas. ¡Saludos! Hernández Motores, empresa automotriz y concesionario de la marca Hyundai con más trayectoria en Chile. Especialista en ventas, servicio técnico y repuestos. Con una amplia red de oficinas en Viña del Mar, Valparaíso, El Belloto, La Calera y Santiago. Ven a vivir la experiencia de comprar en Hernández Motores. Vivencia única y especial, orientada a dar calidad de servicio y atención. Hernández Motores. 60 años de trayectoria avalan nuestra presencia en el mercado automotriz chileno.
Bueno, estamos con Fabiola Serrana acá en el Latin LAPT, jugando satélite, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿qué es esto de las mujeres jugando póker? ¿Cómo te sientes jugando en la mesa? Estamos en una mesa de puro hombre. ¿Cómo te ves ahí? Ya llevo varios torneos jugando, entonces no es tan incómodo, pero sí me gustaría ver a muchas más mujeres. De hecho, estoy súper motivada. Creo que el sábado hay un free roll de ladies. Ya así vemos es. Más de 50 inscritas, así que esperando con ansia ese torneo, porque ahí vamos, las mujeres vamos a ser las protagonistas, me encanta. Sí, que bueno, primera vez que se hace en el torneo latinoamericano un circuito y una jornada sobre las mujeres, van más de 50, así que ahí ya te vas a sentir más en casa, ¿no? Sí, por supuesto, aparte que nos conocemos, lo bueno es que también van a participar mujeres que están extranjeras, que son pareja de los jugadores, que no son chilenas, entonces se enriquece el torneo de ladies en ese sentido. Absolutamente, en todo caso las mujeres han ido creciendo, ¿eh? Tú cuando llegaste hace poquito atrás sabían muy pocas mujeres, pero ahora estuviste en Concepción jugando también, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya llevo 2 años jugando en el circuito, he hecho mesas finales, no me ha ido quizás también todavía, pero ya de a poco más sólida, ya me siento más confiada un poco también en la agresividad en el juego de los hombres. A veces también me asocia mucho al juego del Leo, entonces me terminan pagando porque creen que juego igual, pero bien. Mira, qué bueno. Bueno, te felicito y aprovecho de invitar a las mujeres que se atrevan a jugar este entretenido póker deportivo. Sí, las invito a jugar, es muy entretenido, participar y eso. Las invito a que se pase muy bien y uno se relaja, bota tensiones. Extraordinario. Bueno, te agradecemos que te sacamos del torneo, no le queremos dar más ventaja a los hombres, así que muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos al segundo bloque aquí de Hablemos de Póker. Estamos con Mago Cepeda. ¿Qué te pareció ahí la entrevista de Fabiola Serrano? Que cada día se ve más sólida en realidad jugando póker. Sí, ella es una chica bastante entretenida, es simpática. En la bolula de un amigo muy conocido que es Leo Tazo. Y tiene carisma, ¿no? Sí, tiene bastante carisma, tiene simpatía, que es lo principal, es muy agradable en las mesas. Me ha tocado participar muchas veces con ella, enfrentarnos ahí en mesas, en torneos, y la verdad es que se pasa bastante bien con ella. ¿Y el mago se pega más duro con la mujer a la hora de jugar o hay un tratamiento igualitario? No, igualitario a todo. La verdad es que sí, como tiene que ser. Sí, esto es un deporte que puede participar cualquier persona, cualquier género también, así que no. No hay que, digamos, porque son mujeres, hay que tratar de atacarlas mucho, ¿no? La verdad es que bastante. La verdad es que las mujeres. Sería un error técnico, además. Exactamente, porque la verdad es que ellas se defienden bastante bien jugando póker. Ella juega bastante bien póker, así que sabe lo que hace. No hay para qué buscarla. No, tiene buen maestro también, ¿no? Además. Sí, así que no. Todo bien. Creo. Mire qué interesante. Bueno, un torneo, como ella bien dijo, exitoso torneo, junto a más de 60 mujeres, fue acá en Viña del Mar. Y bueno, ahora se viene entre el 10 y el 14 de agosto, va a haber otro torneo de mujeres con un buy-in de $200, 225, algo así. Y obviamente es una nueva oportunidad. Y algo muy interesante, no sé si escuchaste también en la cápsula, un torneo para hombres mayores de 55. ¿Qué te parece esa iniciativa? La verdad es que la iniciativa está bastante buena. Todo lo que sea torneo e integrar a las personas es bueno. Entre más torneos hayan acá en Chile, el póker va a ir creciendo de manera más rápida. Me parece bastante bien que haya torneos mayores de 55, que haya torneos de mujeres, que haya todo tipo de torneos para todas las personas. Sí, muy bueno. Yo hice una pequeña encuesta, digamos, antes de la propuesta, digamos, de DIM, y la verdad es que este torneo va a tener muy buena acogida, así que debería ser un torneo muy interesante. Se hace en Estados Unidos, ahí juegan más de 2.000 jugadores. Obviamente acá va a ser un torneo normal, digamos, dado un poco la población de jugadores acá en Chile, pero se ve muy interesante. Bueno, Mago, vamos a lo tuyo. Cerraste muy bien el año, te felicito. Más de 3-4 mesas finales. ¿Cómo cerraste el año pasado y para qué? Nos vamos poniendo al día con tus logros. A ver, vamos. Bueno, recuerdo en Joy Santiago también mesa final. Sí, en Joy Santiago la gran final. Hice mesa final, precisamente con Leo Tazo, que está en la mesa, que recién lo estábamos mencionando. Ahí salí en un, me parece, cuarto lugar, sí.
bastante bien. Sí. ¿Y cómo estuvo esa mesa? ¿Cómo enfrenta el mago SP a una mesa final? Un poco aprendiendo del stack, pero ¿cómo enfrentaste esa mesa final en Enjoy Santiago? Mira, a mí lamentablemente me tocó estar short stack toda la mesa final. Es muy duro jugar así. Sí, así que es bastante duro, más cuando tú tienes en la mesa jugadores, digamos, que son profesionales, porque esa fue una mesa donde creo que una de las mesas que más profesionales han llegado. Estaba Leo, Mario Reyes por ahí, estaba Héctor Marambio, que también juega bastante. Entonces fue una mesa bastante dura, donde no podíamos tener muchos movimientos, más que nada esperar manos y tratar de jugar lo más acorde posible. Lo más sólido. Sí, a cómo estaba con los demás jugadores. Así que lo enfrentamos de una manera distinta, porque la verdad es que mi juego es bastante agresivo. Pero nada, supe mantenerme. Y bueno, lo importante, un arma importante en el póker es la adaptación. Así que hay que adaptarse a esas realidades de mesas duras, cuando uno entra con mesa final con pocas fichas. Hay que hacer las movidas precisas y sin mano, y las movidas precisas con mano, ¿no? Sí, exactamente. Como tú bien dices, hay que saber adaptarse a las situaciones. En este caso me tocó jugar con puros profesionales. Éramos profesionales los que estábamos en la mesa, entonces de ahí te tienes que adaptar a cómo vaya funcionando la mesa. Bueno, y después tuvimos Viña del Mar, un gran logro, tuviste en el Second Chance, te ganaste el torneo, recuerdo. Sí, después nos vinimos a jugar la gran final de Viña, me gané el torneo Second Chance. ¿Cómo estuvo esa mesa final? Porque también son tontos, sí, estos torneos ahora no están tan fáciles como antaño. No, la verdad es que no están tan fáciles, ya todos juegan bastante, pero esa mesa final fue para mí bastante fácil, porque llegué, a contrario a la anterior, en esta mesa llegué muy deep. Tenía muchas fichas y pude hacer bien tu juego. Pude controlar, pero muy fácilmente, la mesa. Y llegué hasta el final cómodamente. Ya, ¿te recuerdas con qué fue el heads up? No, porque fue un niño que es desconocido en el poker. Digamos que era un aficionado que llegó ahí. Bueno, qué agradable llegar con un aficionado, ¿eh? Sí, de haber durado poquito el heads up. Se te hacen las cosas más fáciles, en realidad. Sí. Bueno, ahí nos damos cuenta que este es un juego de estructura de pensamiento, donde la experiencia manda, cómo enfrentar una mesa final, y por eso invito a la gente nueva, digamos, que vea este programa, entren a quintedivision.cl, repasen algunos programas para atrás donde hay profesionales que siempre están dando buenos tips, y esos tips se agradecen, porque a veces cuesta mucho tiempo aprenderlo. Acá ustedes en una pincelada, digamos, y si lo absorben bien, va a significar dinero en su bolsillo, digamos. Exactamente. Bueno, después tuviste también otro logro, tuviste Santiago, ¿qué más? ¿Cómo más? En Antai también, en el torneo final, creo, de Antai, sí, mesa final. Sí, también mesa final de Antai. Después, sí, fue Antai primero, después, bueno, Enjoy Santiago, después Viña del Mar, después viajamos a Brasil a jugar la gran final del LAB. Allá tú sabes que ya son palabras mayores y lamentablemente no corrimos muy bien. Jugamos un par de torneos allá y no tuvimos la suerte que tuvimos acá en Chile. Así se vio el cierre del año. Así se vio el cierre del año. Llegamos, creo que ese fue el último torneo que jugué en el año. Me parece que fue la gran final del LAB. Y bueno, como experiencia, como siempre, viajar al extranjero y jugar los torneos con grandes jugadores. Hace bien, enriquecedor, aprende bastante. Que tú sabes que uno en esto nunca termina de aprender, así día a día se van aprendiendo nuevas cosas. Día a día siempre sabes. El juego, increíblemente, que él mismo, pero va evolucionando. Exactamente. A la hora, digamos, del tema, los jugadores van cambiando sus tipos de juego, entonces hay que estar muy atentos, digamos. Hay que saber votar ahora, creo que una de las claves. Sí, hay que saber, hay que saber muchas cosas. En realidad ahora ya no es tan fácil jugar póker. La verdad que, como decíamos antes, que saber adaptarse mejor ahora a todas las circunstancias que va encontrando en el camino. Ya los jugadores ya han cambiado mucho su forma de jugar, y también los jugadores cada vez son más jóvenes. Entonces tienen mayor agresividad, estudian mejor el tema. Ya no es llegar y sentarse en una mesa de llegar y jugar, sino que tienes que saber bastantes cosas antes de sentarte en una mesa. Así es. Así que, como digo, bueno, en Brasil no corrimos muy bien, pero como experiencia siempre es enriquecedor viajar al extranjero. Así es. Bueno, en todo caso, no se asusten tanto, el póker igual es un juego donde todo uno echa de alguna u otra manera la experiencia de vida en la mesa, y bueno, y otras experiencias personales, que si uno no es ansioso,
de alguna u otra manera, ese elemento hay que ir mejorándolo, porque el póker es una disciplina que hay que ir mejorando personalmente primero, y después vamos inmediatamente se va traspasando el juego. O sea, va mejorando la suerte, dicen algunos profesionales. Mientras más juego, mejora la suerte. Exactamente. La verdad es que mientras más juego, voy aprendiendo nuevas técnicas, voy tranquilizándome más, y de alguna u otra manera lo voy representando en los buenos resultados. ¿Lo ves así tú también? Sí, de todas maneras. Ya con la experiencia que uno tiene jugando en el póker, te vas dando cuenta que, bueno, siempre estás aprendiendo cosas nuevas, y como dices tú, mantener la calma, la tranquilidad, mente fría y saber hacer las cosas dentro de una mesa, te va a llegar a lograr grandes triunfos. Así es. ¿Y qué viene para este año? Bueno, tenemos el torneo del 7 y el 8 de Dreams en Puerto Varas. Hay un satélite por $22 que, si quieren jugar contra el Maquito, lo va a estar jugando a las 21 horas del día 15 de mayo, de abril, donde en el fondo por $22 pueden estar con todos los gastos incluidos, en el fondo de que lo que es estadía y la entrada al torneo. ¿Qué te parece este sistema para que juega día 1A, 1B, para aumentar el pozo? ¿Te gusta ese modelo? Sí, a mí me encanta que entre más días se juegue mejor, porque atraen mayor cantidad de gente, y al atraer más gente los premios son mucho mejores. La verdad es que Dream hace bastante por los torneos, siempre tiene iniciativas bastante entretenidas, las paradas de ellos son bastante lindas, Puerto Vara es maravilloso. Creo que ahora también se va a jugar en Santiago, en el Monticello, entonces ya los jugadores nos estamos como pasando el dato, está bastante entretenido, o sea, va a ser un torneo bastante bueno ese de Monticello. Es un tour imperdible. Y bueno, con este tour imperdible estamos llegando al final del programa. Ha sido muy entretenido, no hemos alcanzado casi a tocar varios temas, quedan pendientes, así que queda pendiente una nueva invitación. No se preocupen, le vamos a sacar un par de más de tips al mago, así que quedan las cámaras para despedirte, los que te siguen, los que te quieren y de tu hija regalarnos, obviamente. Sí, obviamente, no me perdonarían si no le mando un saludo a mi hija, Javiera, que como todos saben ya es bastante conocida en el ambiente del póker. La traigo muchas veces a los torneos y mis amigos personales, todos la verdad es que la conocen. Un beso enorme para ella, a mi hija Javiera, que la amo, que siempre está conmigo. También quiero aprovechar las cámaras para mandarle un saludo a mi madre, bien, que también me apoya bastante en esto. Que tú bueno, sabes que no siempre los papás están rezando para el mismo lado. Exactamente, en este caso no es mi caso, mi vieja está siempre conmigo. Y también a mi sobrino, Martincito, bien, que me dijo, tío, mándame un saludo ahí. Así que un saludo para él también, y obviamente para todos mis amigos que me apoyan en este tema. La verdad es que tengo bastantes amigos que me apoyan en este tema del póker. Así que un saludo para todos ellos también, y nada, pues esperar que este año sea un año bastante bueno para todos. Así esperamos no solo porque tú eres de la casa, sino por la cantidad de seguidores que tú tienes, así que... Bueno, esto es Hablemos de Póker, póker deportivo, que ustedes lo pueden disfrutar semana a semana en Quinta Visión. Entre quintavisión.cl, deporte, y usted puede encontrar algunos programas. Ya estamos en el 149. Gracias y siga la sintonía de Quinta Visión. Empresa automotriz y concesionario de la marca Hyundai con más trayectoria en Chile. Especialista en ventas, servicio técnico y repuestos. Con una amplia red de oficinas en Viña del Mar, Valparaíso, El Belloto, La Calera y Santiago. Ven a vivir la experiencia de comprar en Hernández Motores. Vivencia única y especial, orientada a dar calidad de servicio y atención. Hernández Motores. 60 años de trayectoria avalan nuestra presencia en el mercado automotriz chileno.